Zona Podcast llega gracias a Tribunal Electoral. Si cumples 18 años entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2024, adelántate y haz tu trámite adelantado de cédula para que puedas ejercer tu poder de votar gracias al Tribunal Electoral. Hoy ya estamos listas para nuestra Zona Podcast y me pregunto si en algún momento de la vida te has encontrado posponiendo tareas importantes. Quieres lograr una meta y de repente miles de distracciones se apoderan de ti y no llegas nunca a conquistarla. O tienes un sueño hermoso, pero te parece inalcanzable, intimidante o demasiado grande. Puede ser que tengas un ataque de procrastinación. Y para hablarnos del tema tenemos una gran invitada, Ana. Madre, antes de la invitada, quiero recordarles la frase con que empezamos el programa y era: enfócate en ser productivo y no en estar ocupado. Nos ocupamos todo el tiempo, estamos ocupados, pero estamos produciendo algo, entonces nos estamos desgastando. Y es por eso que tenemos la invitada de hoy, que es Sheldry Sáez. Todo el mundo la conoce, nuestra panameña hermosísima, autora, modelo, emprendedora y life coach. Con Sheldry todo comenzó cuando fuiste a Miss Panamá en el 2011. Y desde entonces tú has tenido la oportunidad de trabajar con muchas mujeres, con niños, o sea, con muchas personas en eso de cómo motivarlos. Y ahora con tus agendas como que organizar la vida, que yo estoy aquí como que quiero anotar todo para organizarme también. Totalmente. Oye, gracias por este espacio. De verdad que muy contenta. Felicidades por el programa. Me encanta. De verdad que venimos aquí con vitamina C. Sí. Y vamos a hablar pues un poquito de lo que es la organización en el marco del lanzamiento de mi nueva agenda, Agenda Inspírate 2024, que ya tiene 7 años en el mercado y que es una herramienta excelente de organización y sobre todo para eso, para no postergar. Para no postergar. O sea, que tú crees que la solución para la procrastinación, o sea, o una solución, digamos que fácil, es planificar. Sí, es que fíjate, los expertos dicen que no se posterga por falta de tiempo, se posterga por miedo, por falta de interés, porque, ojo, es verdad, no hay tiempo para todo, tenemos 24 horas, pero hay tiempo para lo que es importante para ti. Entonces, si estás postergando, primero que todo, reflexiona y revisa por qué lo estás haciendo, porque realmente cuando uno está interesado en algo, cuando uno está como que tiene entre 6 y 6 hacer algo, uno difícilmente posterga, uno lo quiere hacer, pero entonces revisa por qué estás postergando, falta de interés en eso que te propusiste, o miedo a hacerlo, miedo a intentarlo y fracasar en el intento. Hay que revisar muy bien por qué se está postergando. Y yo creo que es bien importante definitivamente agendar, porque cuando uno tiene un plan, cuando tú visualizas el plan, tú no quieres postergar porque dañas el plan. Tú quieres hacer lo que tienes que hacer cada día para llegar del punto A al punto B, ¿no? Entonces es una forma de no dejar metas inconclusas. Y bueno, hay otras herramientas que te ayudan a no postergar. Está la línea de tiempo, está la matriz de Eisenhower, que te ayuda a entender qué es prioridad en tu vida, que está muy relacionado con lo que es importante y con lo que es urgente. Y hay una ley, chicas, que no sé si han escuchado, se llama la ley de los 2 minutos de la productividad, que dice que cuando una tarea demora menos de 2 minutos en hacerse, hazla, no la postergues. Esa, por ejemplo, doblar la ropa, guindar la ropa, fregar, arreglar la cama, contestar un mensaje rápido, hacer una llamada para sacar una cita rápido. Okay. Son cosas que te demoran menos de 2 minutos. No las postergues, hazlas. Y dices que cuando las haces, incluso esas que son cortitas, entonces como que son el impulso para que las más difíciles de lograr, entonces tengas como esa adrenalina y te dé como el impulso para lograr aquellas difíciles. Totalmente. Pero una pregunta, maestra, cuando me pongo en esos 2 minutos y 2 minutos no me pierdo y me voy por los laureles por otro lado. Es que depende de tu organización del día, por eso es que la agenda es importante. La memoria debe ser utilizada solo para lo que está trascendental en tu vida. El resto anota lo que el papel aguanta todo. Yo sé a lo que te refieres porque hay personas que de repente les cuesta más enfocarse y en lo que hacen una cosa se les olvidó de lo otro que tenían que hacer, pero por eso hay que agendar. Y cuando agendamos no es nada más de la vida profesional, porque a veces pensamos que la agenda es únicamente para la vida profesional, es para la vida personal también. Por eso el tema de Agenda Inspírate 2024 es balance, para hacer espacio para esas cosas personales también. ¿Cómo tienes tiempo para ir a hacerte el blower, para acordarte de hacerte un facial o para esas tareas cotidianas? Porque las agendas abren un espacio en tu tiempo para hacer esa tarea. Sí, claro, porque a veces agendamos todo lo demás y se nos olvida agendar lo más importante, que es el tiempo personal. Sin tu energía a buena disposición, sin tú estar bien, ¿cómo vas a pretender? Tú sabes que yo creo que a mí me pasa eso, porque yo agendo cosas, pero me salto otras. Entonces, cuando voy a ver el tiempo, no me suma, claro, porque no calculé el blower, por ejemplo, o no calculé el tiempo bañarme. El tiempo que te toma llegar de un lugar a otro. Ah, no, o sea, los transportes eso ni lo calculo. Claro, entonces pierdo medias horas en eso, y entonces obviamente siento que estoy atrasada en la vida, también, ¿no? Nosotros que vivimos... que tenemos más experiencia y vivíamos en un Panamá donde te demoraba 10 minutos llegar de un lado a otro.
en la cabeza todavía tenemos que dizque nos toma poco tiempo llegar. Yo me teletransporto según mi agenda. Y es que sabes que es bien importante para eso que acabas de decir, Ana Lucía, colocar horarios. También, o sea, no es muy productivo escribir una lista de cosas que hacer y no ponerles hora ni orden de importancia. Hay que ponerle ni fecha de cumplimiento. Totalmente. Bueno, uh-huh. Allá ahí es una lista de pendientes. No es lo mismo agenda que lista de pendientes. La lista de pendientes es todo lo que no tiene fecha y hora, y la agenda es todo lo que tiene una fecha y hora. Uh-huh. Y estamos acostumbradas a tener listas de pendientes y tener mil hojitas. Ajá. Mil hojitas de cosas que hacer. Cositas. Para eso es la agenda, fecha, hora y orden de importancia. Uh-huh. Y de esa manera yo siento también que tienes menos estrés, menos uh-huh. frustración, menos sensación de ansiedad. Porque sientes que estás como que hay algo que se está controlando, tienes como una ruta. Sí, deja que te ayude la agenda, anótalo todo y descansa. Así que revisando aquí para solucionar el tema de esa eso que estás posponiendo, esa procrastinación. Entonces, lo número uno es revisar por qué estás posponiéndolo. Lo número dos sería, utiliza tu agenda. Lo número tres es, evalúa qué, tal vez, es diferencia lo que es urgente sí, de lo que es importante. Chelri, tú dijiste algo interesante, y es que a veces postergamos o procrastinamos por miedo. Tú, por ejemplo, este es el séptimo año de tu agenda, ¿verdad? Uh-huh. Yo quiero que tú nos cuentes. Yo me imagino que la primera agendita que hiciste era, dizque, medio, ajá. Era hermosa, ya era hermosa, pero ahora es un maestro. Claro, hermosa, pero la práctica hace el maestro. Entonces, sí. Esto es una cosa espectacular que tú, o sea, yo me pude ir a Estados Unidos a comprar agenda, pero la tuya está igual o más bonita. Sí. El cover está más bonito que todos los que he visto. Entonces, sí. Háblame un poquito de cómo, si se le pierde el miedo a equivocarte, o sea, si tú te atreves a hacer las cosas, quizás la primera vez no es la mejor, pero poco a poco te vas convirtiendo en un maestro de lo que sea que quieras practicar. Total. Cuéntame de eso. Ahora que dijiste eso, de verdad que Agenda Inspírate es un proyecto que empezó en casa. O sea, madre, lo he escuchado en las conferencias. Prácticamente yo la primera agenda, ustedes de verdad que no se lo imaginarían, hay que verlo para creerlo, pero las encargolaba prácticamente yo misma en mi casa. Revisaba hoja por hoja para que estuviera bien encuadernado y les llegara un producto bien a sus manos. Uh-huh. 7 años después, definitivamente es un producto mejorado. Uh-huh. Pues definitivamente llega a otras partes del mundo. Son muchas mujeres ya que usan Agenda Inspírate. También tienes mucha retroalimentación sí. Porque tu comunidad es hermosa. Me sí. Ha tocado ver a esas muchachas contigo. Y, sí. y hay un aprendizaje también propio y también el feedback ese que te da tu comunidad. Sí, es un producto que ha crecido con la experiencia. Te vas a convertir en experta de esto, ¿no? Totalmente. Escuchando a mi cliente, qué les gusta, qué no les gusta, aprendiendo día a día de organización, uh-huh. No solamente a través del curso, sino también a través de la experiencia personal. Yo tengo uh-huh. Más de 10 años usando agenda. Uh-huh. Entonces, conozco un poco sí. Cómo es el camino y pues definitivamente desde la humildad uh-huh. Y el esfuerzo puedo decir que hay muchas agendas en el mercado, pero ojo, la mía es el Rolls Royce de las agendas. Yo estoy clarísima porque además tengo 3 años utilizándola, pero Sheldry, no es lo mismo una agenda, y me gusta que todos los años, esto también sería lindo tocarlo, que todos los años has tenido como un tema. Me acuerdo que un año fue Metamorfosis, ajá. Que me encantó, porque era una metamorfosis de la mente, para pandemia. Sino, sí, para pandemia. Para pandemia. Este año es balance. Sí. Ese balance en la vida que estás buscando, también creo que tú, a nivel personal, has evolucionado un poquito también a nivel personal con la agenda. Sí. Ahora, cuéntanos un poco de esa parte de tener este producto que hacías en casa, ahora ya que es una empresa, porque claro, algo profesional. Algo ya mucho más profesional. ¿Cuántas agendas vendiste tal vez el primer año? ¿Cuál era tu expectativa el primer año sí. Versus lo que tienes hoy? Mira, definitivamente para ser grande primero hay que ser pequeño. Y yo empecé siendo pequeña y uno tiene que ser humilde para uno empezar haciendo todo, como las emprendedoras, somos sí. Todólogas, la gerente de mercado, yo empacaba, yo entregaba, las primeras veces yo misma le llevaba las agendas a las chicas y las chicas dije, wow, tú misma entregas, y yo sí, yo misma entrego. Claro que sí, ¿no? Es así, para ser grande primero hay que ser pequeño, es un proceso y con lo que mencionaste Ana Lucía del miedo, definitivamente yo creo que es bien importante, uno, hacerse amiga del error, uh-huh. Quítale el peso y el drama detrás de un error, el error es excelente, es buenísimo, porque te enseña de qué otra manera puedes aprender si no es errando, entonces deja de pensar que cuando erras, fracasas. Por el contrario, el error te lleva al éxito. Aprende de él, abraza tus errores, atrévete a equivocarte. Y yo creo que también es bien importante definitivamente en ese camino persistir, no tirar los sí. Guantes a la primera, porque uh-huh. Es un proceso, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Uh-huh. Así que yo creo que definitivamente para derribar ese miedo hay que deshacerse del drama, del error y apagar el qué dirán también, porque muchas veces no actuamos por miedo a qué van a pensar, uh-huh. Qué van a decir los demás. Y
imagínate si yo hubiese pensado al inicio, ay, qué pena, me van a ver a esta Miss Panamá entregando ella misma las agendas, ella misma. No, divina. Ella misma, olvídate, olvídate. Ella misma haciendo los numeritos, ella misma enarbolando. Totalmente. Y ese camino, es esa escuela es lo que te hace grande, lo que te hace excelente, lo que te permite un día decir, sabes que ya son 7 años. Y sabes que me gusta que estás muy enfocada. Y te lo digo yo aquí haciendo terapia con Sheldry, y es que yo hace como 4 meses me inventé hacer unos terrarios. Que es este bowl de vidrio en donde colocas tierritas, plantita, de diferentes colores, arenas, y yo colocaba plantas, y entonces estas piezas de cristales espectaculares. Entonces yo me emocioné, aprendí, empiezo a vender los terrarios que se vendían maravillosos. Pregúntame cuántos terrarios más he vuelto a hacer, porque es que yo, a mí sí me pasa, Sheldry, que yo hago la cuestión, cuando la logro y me queda divina, me distraigo. Ahora vamos a hacer, no sé, peinados. Entonces no me quedo en el mismo proceso. Uh-huh. Para permitirle convertirse en de algo chiquito que empecé a hacer con la mano a algo de lo que puedes generar y vivir de. Claro, ahora va a depender mucho de lo que tú quieras para tu vida, ¿sabes? Así. Porque también puede ser tu personalidad. Como un pasatiempo y también está bien. No, o si los vendía, yo me tenía que haber quedado, necesito vender, te quiero vender un terrario. Ahora, pero ¿sabes qué? Yo siento aquí en el caso de Sheldriana que la planificación es algo que ha sido parte de su vida desde siempre. Hay mucha gente que de repente dice, ay, yo voy a sacar una agenda como un producto, pero la pasión que la acompaña a ella es diferente. Yo quiero que cuentes un poquito el porqué. El porqué de las agendas. No es solo que se te ocurrió un negocio. Es que es un buen negocio. Ajá, sí, sí, total. Yo creo que esa es la diferencia. Es que definitivamente yo creo mucho en que encuentra algo que te encante, que te apasione y ya luego hagas dinero de eso. Uh-huh. Porque a veces somos al revés, ¿no? Buscamos como dónde es la oportunidad, vamos a ver cuál es la idea millonaria y entonces vives amargado toda tu vida. Sí. Y definitivamente la agenda nace de la pasión, nace de la experiencia, nace, ¿sabes qué? Con humildad, nace de lograr lo que me he propuesto. Uh-huh. Porque definitivamente la agenda te permite tener resultados. No es como que te vas a organizar y ya está. Te da resultados tangibles y escalables para obtener resultados en lo que te propongas en la vida. Mi mamá siempre usó agenda. Yo la vi usando agenda y bueno, como toda niña o la mayoría de las niñas, creo que son mucho de pequeñas de copiar a su mamá. Yo empezaba con mi agenda también, copiando a mi mamá a usarla. Y la convertí en mi aliada desde el colegio. Yo desde que estoy en el colegio, de los 9, 10 años, uso agenda y no he parado de usarla año tras año. Hasta que, pues, en una ocasión me elogiaban tanto como me organizaba que yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad, porque no saco mi propia marca de agendas. Me da risa que al principio del programa dijiste que los expertos en organización, y yo dije, ahí te faltó la humildad, ¿qué tanto hablas? Ya tú eres una experta en organización. Ya es una experta porque lo vive, y se nota cuando los 9 años, imagínate. Cuando habla al respecto, y además que creo que esa planificación desde pequeña también te llevó a la excelencia a nivel académico, ¿cierto? Total. Bueno, ocupé el segundo puesto de honor más alto de mi generación, y me gusta decirlo porque, bueno, detrás de un concurso de belleza y tantos estereotipos que tú dirás que ella a los 15 años estaba así y hágame en el blower. Yo fui una nerd en el colegio, ¿sabes? Entonces siento que es importante mencionarlo para romper el estereotipo que hay alrededor de las reinas de belleza. Siempre fui muy estudiosa, muy competitiva. Y creo que eso es algo que todavía llevas. Totalmente. Y viene mucho de la educación en el hogar. No sé, a veces es una creencia limitante, a veces es una creencia potenciadora, pero es una creencia que tengo del ser competitiva y de tratar de siempre que salga el mejor resultado, soltando la perfección también. Buscar la excelencia, que es un poco... Claro, que no es lo mismo que perfeccionismo, ojo. Yo no me considero una persona perfeccionista. Y permitiéndote equivocarte, que lo estás diciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay que soltar la perfección, hay que hacer, y en el camino te vas logrando esa excelencia. Y precisamente buscando esa excelencia, ella ha sacado este producto que quiero que me lo expliques, porque este tema de que tienes un planner, ¿cuál es la diferencia entre un planner y una agenda? ¿Cómo lo puedo usar? O sea, ¿hay uno que es mejor que el otro? ¿Tengo que usar los dos? Sí, exacto, es exacto. Bueno, vamos a explicarle y voy a abrirle aquí, préstamelo, Made. Este es el planner, es un producto nuevo en Inspírate que nace porque pues hay muchas mujeres que me dicen, Sheldry, yo no tengo tantas cosas que hacer como tú o como algunas otras chicas que necesitan una página por día, yo quiero algo más práctico, quiero poder visualizar mi semana completa, y ese es el plus del planificador, te permite visualizar tu semana completa. Entonces, tú abres aquí y puedes ver toda la semana y ver un panorama general de lo que va a ser tu semana, y de esa manera de repente a ti te funciona y eres más productiva a la hora de agendar. Este planner es unisex, pueden usarlo los caballeros. Yo amo la calidad súper de sobrio. De la yo quería ver en persona, tengo que decir, porque vi todo el lanzamiento de los videos y yo decía, ay, quiero tocarlo para ver qué tal, para ver qué tal los productos. Sí, sí, de verdad que es súper elegante, muy aesthetic, como dice la generación Z. Y pequeño, me gusta que es compacto, que lo puedo llevar, que no pesa tanto. Sí. Yo ahora no quiero que nada me pese. Sí, total. Y fíjate que tiene algo que es muy identidad de la marca y es que tiene espacio para tus metas
metas personales y profesionales, uh-huh, para hacer tu plan de acción, tus prioridades, tus compromisos del mes. Tiene esa dosis de motivación que tienen todos los productos de Inspírate, a diferencia de la agenda, que la agenda, que es la que yo uso, porque pues yo necesito una hoja por día. De verdad que a mí me gusta escribir y escribir y escribir. Y esta tiene una hoja por día, tiene también calendario mensual, así que sí, de alguna forma yo uso u más otra. En la que tengo uso el calendario full. Aquí tienes el calendario mensual y tiene algo que para mí es sumamente importante y es el poder dosificar tus metas. O sea, las metas son más fáciles de lograr en pequeñas dosis, de metas anuales, semanales, mensuales, diarias. Y esta agenda tiene esa estructura de organización que yo planteo siempre en mis cursos y conferencias y tiene algo muy bonito y es que no solamente es agenda, tiene prácticamente un curso incluido porque tiene un código QR, bueno, para que mes a mes puedas escanear el código y llevarte ejercicios para trabajar en ese balance en tu vida. Así que tiene un plus que definitivamente es un... ¿Qué es lo de dosificar tus metas? ¿Qué quisiste decir con eso? La meta anual tú la puedes dosificar. O sea, una meta anual tienes que partirla en pedacitos, ¿no? Porque más fácil lograrlas. Esa meta anual va a tener acciones mensuales, va a tener acciones semanales y acciones diarias. Eso va a hacer que pequeñas acciones diarias traigan grandes resultados. Porque, por ejemplo, hoy seguramente yo tengo en mi agenda una meta que va direccionada a una meta mensual, y esa meta mensual va direccionada a esa meta. Quiero que pongas un ejemplo, Shelly, un ejemplo facilito. Ella, ¿sabes qué? Me parece lindo que pongas el ejemplo porque me acuerdo que me lo conversó. Estas agendas hoy están aquí porque ella las planificó desde hace... Claro, la meta anual sería, quiero hacer una agenda para el 2024 y poder ofrecerla. Exacto. Pero 2025. Entonces, en enero, tú pusiste ir a cotizar el papel. Sí. En febrero... Y hay una herramienta para eso, pero no nos alcanza el podcast para explicarla, pero hay una herramienta para eso que yo doy en mis cursos y en mis conferencias que se llama Línea de Tiempo, de cómo dosificar tus metas de una forma efectiva, porque, claro, suena abrumador cuando lo escuchas así, pero cuando lo ves visualmente en el esquema que les presento, tú puedes entender. Y es una cosa de práctica. Yo hago líneas de tiempo todo el tiempo, valga la redundancia, y de verdad parece como una estrategia, como parece un arte de magia. O sea, claro, cuando ves la meta no es algo que te abruma, sino que es un paso que tú un paso puedes que hacer. Tienes que dar porque tú sabes que para lograr esto en septiembre tú tenías que hacer estos pasos total. En febrero. Y un paso es más chico que una meta enorme. Total, y disfrutas más del camino, disfrutas más de paso a paso, aprendes mucho más. Y algo que dijeron al inicio de la entrevista que es bien importante resaltarlo, que no es lo mismo ser productiva a estar ocupada. Entonces eso te permite enfocarte mejor en metas concretas, en acciones concretas que te den resultados y no estar ocupada así a lo loco, sino tener bien claro qué es lo que tienes que hacer para lograrlo. Oye, Shelly, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Yo te quiero felicitar porque sé que tocas muchas chicas jóvenes. Bueno, a mí yo que no estoy tan joven. Bueno, yo sí estoy bien joven. También me estás tocando en este momento, pero te felicito por eso porque sé que las niñas te siguen. Y yo sí he admirado siempre mucho de ti, que más de lo que mucha gente puede ver de Shelly, que es una niña espectacularmente hermosa, es este orden, este enfoque de las cosas, y yo creo que eso es lo más admirable. No es como que como mujer, si uno puede ser muy lindo, pero también es organizado y tienes mucho para dar. Y es que fíjate, esto es un tema de que para el joven es muy importante porque cuando tú sales de la universidad, tú tienes tantas cosas en mente que tú no sabes ni por dónde empezar. Entonces la organización te ayuda a empezar un proyecto de vida. Cuando sales de la escuela y pasas de la escuela a la universidad, es una transición. Se abruma y se trauma mucho con eso, porque es que ¿para dónde voy? Entonces hay unos que ya saben que quieren ser doctor. Y el otro es que yo no sé ni qué quiero ser. Y fíjate que lo mismo pasa con mujeres ya de 30, 40, sí. de repente 50, que de repente ya están en otras etapas, pero sabes que necesitas autogestión. Y mucha autogestión también de marca personal, porque muchas mamás terminan trabajando con su marca personal, porque su marca personal les permite ser dueñas de su tiempo y poder cumplir con todos los roles. Puedes apalancarte en un nuevo sueño, de repente terminaste de trabajar. Hay que reinventarse. Reinventarte. Esas son las mujeres que yo veo mucho, tú lo sabes. No quiero que se acabe el programa sin contarles que encima han añadido esto para que tú vayas de lo más espectacular a tus reuniones, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero para que esto es una total elegancia. Y también unisex, lo pueden llevar caballeros, te sirve para todo, es un sobre. Sí, ¿no? Es un portaagenda para que lleves tu agenda con estilo, para que sea funcional y práctico y para que no hayan excusas. A veces usar agenda es un hábito y mucha gente no tiene el hábito. Esto te va a ayudar a hacer de la agenda un hábito y a realmente tener resultados en tu día a día. Ya lo sabes, no puedes postergar más las cosas, no hay excusa. Aquí te hemos dado las herramientas para que eches la procrastinación agéndelo. Por la ventana. Si no te quedó claro, sigues a Shelly. Hoy también te voy a dejar un tipcito ahí en mis redes. Y nos vemos mañana a 10 de la mañana, la repetición hoy a las 5. Chao, chao. Chao. Gracias.